Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a continuar con nuestro mini curso intersemestral de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Nos quedamos la vez pasada en la definición de límite de una sucesión de eventos, utilizando el límite superior y el límite inferior. Vamos a retomar desde ahí y continuamos. Vámonos entonces al pizarrón y seguimos trabajando. Entonces, nos habíamos quedado en lo siguiente, que era lo del límite. Teníamos este teníamos un número a lo más numerable de eventos, ¿no? Y entonces podemos definir el límite superior de esta n como la intersección desde que n vale 1 hasta infinito de la unión desde que k vale n hasta infinito de acá. Y el límite inferior, igual cuando n tiende a infinito, de a n, es la unión desde que n es 1 hasta infinito de la intersección desde que k es n hasta infinito de acá, ¿no? Y decíamos, vamos a decir que el límite de una sucesión de eventos es un evento A, si solo si el lim sub es igual a A y a su vez esto es igual a lim inf. Vamos a jugar con esa definición un poco. Bueno. ¿Cuándo vamos a decir que algo está en el lim sub? No está en una intersección de uniones, ¿no? Significa que está en todas las uniones. Entonces va a estar en una cantidad infinita de elementos de la sucesión, ¿no? Si está en el LimInf, está en la unión de todas las intersecciones. Pero estas intersecciones son, debe estar. Si está en la unión, está en alguna de todas estas intersecciones. Entonces,
que podemos hacer. Va a estar en todos los elementos de la sucesión, ¿no? Salvo una cantidad finita, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces el primer ejemplo es, vamos a definir a n como el evento este, si n es impar, y el 0, 1 entre n, cerrado, si n es par. Entonces, ¿quién es el límite de esto? En principio, o así dijeran los profes de cálculo a ojo de buen cubero, parecería que es el singular del cero, ¿no? Que también es un boreliano. Entonces sí, sí está dentro de las posibilidades del límite. Pero pues tenemos que verificar, ¿no? ¿Quiénes son el lim sub y el lim inf de esta sucesión? Entonces el lim sub de an, n tiende infinito, es la intersección desde que n es 1 hasta infinito, de la unión desde que k es n hasta infinito, de acá. Esto es la intersección desde que n es 1 hasta infinito, de cuáles uniones. A ver, vamos a ponerle. ¿Quién es la unión desde que k es igual a n hasta infinito de las ak's? Pues cuando tienes un impar tienes este, y cuando tienes n par es este. Entonces cuando tomas la unión de esos a partir de la n, es decir, tienes, vamos a ponerlo de este lado, vamos a poner todo el argumento de este lado y hacer cuentitas de este lado. Entonces tienes cosas del estilo menos 1 sobre k, 0, unión, uno sobre k más 1, 0, ¿no? Porque uno es impar y el otro es par, ¿no? Cuando vuelves a tener el otro par, el otro impar, vas a tener una cosa del estilo menos 1 sobre k, cero, unión, cero, perdón, aquí estoy escribiendo al revés, cero, 1 sobre k más 1, ¿no? Pero este ya tiene incluido al 1 sobre k, ¿no? Entonces, al final nos vamos a quedar solamente con los de la forma menos 1 sobre n, que es donde empezamos, a ¿quién? Al 1 sobre n. Desde que n es 1 hasta infinito. Entonces, ¿quiénes son estos? Pues si nos fijamos bien, para n muy grandes estamos por acá, ¿no? Entonces, n igual a 1, digamos que estamos por acá, menos 1, 1,
Y conforme n se va haciendo grande, vamos a tener esto de acá. La intersección, ¿quién es? Pues no es más que el conjunto que contiene al cero, ¿no? Vamos a ir encerrando al cero, al cero, al cero, al cero, hasta atraparlo. Ahora, el Liminf de AN ¿quién es? Es la unión de la intersección de las acas, ¿no? Esto es la unión de quién es 1 hasta infinito de quién. ¿Cómo se ve esta intersección? ¿No? La intersección de cosas del estilo K, 0, intersección 0, 1, K más 1, ¿no? Y así. Desde que K vale N hasta infinito. ¿Quién es el único punto en esta intersección? Pues para cada K es el 0, ¿no? Entonces es la unión de que N es 1 hasta infinito de conjuntos singulares de 0, que no es más que el singular de 0, ¿no? Entonces los dos son iguales, estos dos conjuntos son el mismo y por eso podemos decir que el límite cuando N tiene infinito de a n es el singular de 0. Ok, ahora vamos a hacer otro ejemplín. Ok, digamos que tenemos un digamos un A subconjunto de omega y tenemos la sucesión a n igual a si n es impar y a complemento si n es par. No se parece a algunos ejercicios de cálculo que todos recordarán, que son bien divertidos. Y la pregunta es, ¿es esta sucesión convergente? Y justamente esta paralelismo con los ejemplos, los contraejemplos de sucesiones no convergentes en cálculo, ¿no? Parece indicarnos, ¿no? Que no es. ¿Cómo lo mostramos? Entonces, pues hay que ver quiénes son los límites superior e inferior. Entonces, la afirmación, afirmamos que a n no converge. En efecto, ¿no? En efecto, el límite sub cuando n tiene infinito de a n es la intersección de que n es 1 hasta infinito de las uniones desde que k es n hasta infinito de esto. ¿Quién es? La intersección de que n es 1 hasta infinito de quién, de la unión
desde que K es un N hasta infinito, de A. Tenemos los pares y los impares. Y nos queda una cosa así. ¿Esto quién es? Esto es omega, ¿no? Entonces esta es la intersección desde que n es 1 hasta infinito de omega, que no es más que omega. El IMINF, tiende infinito de a n, es la unión desde que n es 1 hasta infinito de la intersección a k, de que k es igual a n hasta infinito, de que es, ¿quién es esta? Pues son las intersecciones a con a complemento, que me corto un dedo si esto no es el vacío, ¿no? Entonces, no existe el límite, ¿no? El IMSUP es el total y el IMINF es el vacío. No converge a n. Vamos a hacer un par de propiedades más. Proposición. Sea AN una sucesión monótona de eventos. Y ojo, ¿aquí qué quiere decir monótono? Pues que vamos a tener a n contenido, que contiene, perdón, a n menos 1, que contiene a n menos 2, etcétera, que contiene a la 0, ¿no? Y, o bien, que tenemos a la 0, que contiene a la 1, que contiene al bla, y que contiene a todos los a_n's, ¿no? Sí, AN es creciente, es como acá, esto es creciente, perdón, y esto de aquí es decreciente. Entonces, si AN es creciente, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a n existe y es la unión de los a n's. Y si a n es decreciente, entonces se ve como acá y el límite es la intersección desde que n es 0, perdón, hasta infinito de a n, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer la prueba de esto. Entonces, supongamos que es creciente, ¿no? Si es creciente, entonces la unión de que k es igual a n hasta infinito de ak es igual a la unión desde que k es igual a 0 hasta infinito de ak. Y la intersección de que k es igual a n hasta infinito de ak es igual
AAN, ¿no? Decir AN está contenido dentro de todos los demás, ¿sí? Por la monotonía. Y si yo tengo la unión a partir de algún índice, eso ya está inmediatamente, se come a todos los anteriores, ¿no? Entonces, ok. Esto significa que el lim sub de a n es quién, es la unión, la intersección de que n es 1 hasta infinito de las uniones de que k igual a m hasta infinito de acá, que quedamos que es la intersección desde que n es 1 hasta infinito de la unión de que k es 1, 0, perdón. Aquí le voy a cambiar un poco esto, porque como todo el mundo sabe, el 0 es natural. De acá, ¿no? Ahora, como tengo los mismos índices, yo esto lo puedo dejar simplemente como unión de k igual a 0 hasta infinito de acá, ¿no? Y el liminf de que n es la unión de que n es igual a 0 hasta infinito de la intersección desde que k es igual a n hasta infinito de acá, que esto no es más que la unión de que n es 0 hasta infinito de a n, ¿no? Y esto es igual y ya quedó. 2, análogamente escribimos lo adecuado aquí y vamos a tener que el lim sub, a ver, vamos a escribirlo, la intersección de que k es igual a 0 hasta infinito de acá es la intersección de que k es igual a n hasta infinito de acá, y la unión de las acas desde que k es igual a 0 hasta infinito es igual simplemente a n, todos están contenidos en el n. Entonces el lim sub es n, el lim sub, que es la intersección de las uniones, no es más que a n, ¿no? Y el lim inf, ¿te las sacas? El lim inf es la unión de las intersecciones de las acas, esto es simplemente esta es la intersección de que n es 0 hasta infinito de acá. Y acá vamos a tener justo lo mismo, ¿no? La intersección de que k es 0, perdón, a n, hasta infinito, de acá. Y ya son la misma cosa. Ok, una propiedad más. Si tenemos una sucesión de eventos, sucesión de eventos,
hacemos B igual a AN y BN igual a AN menos la unión de las acas desde que K es igual a 0 hasta N menos 1. Para N mayor o igual que 2, BN satisface 1. BN está contenido en AN. 2, BN intersección BM son vacíos, no son ajenos, con N distinto de M. Y 3, la unión desde que N es 1 hasta infinito de BN es igual a, 0. Es la unión desde que N es igual a 0 hasta infinito de AN. Aquí no es AN, sino A1. Y este debería ser también B1, B0, igual a A0. Tienen el mismo primer elemento. Y luego vamos a hacer uniones de los otros elementos. De todos los anteriores, ¿no? Ok, entonces prueba. El 1 se cumple por definición de BN, ¿no? Entonces, como es esta unión de elementos anteriores, pues siempre va a estar contenido. El 2. Vamos a ver qué son son ajenos, ¿no? Entonces, si N es distinto de M, sin pérdida de generalidad, supongamos que N es menor que M. BN intersección BM es entonces AN menos la unión de n menos 1 k igual a 0 a k a intersección a m menos unión desde que k es igual a 0 hasta m menos 1 a k. Perdón, esto es con los complementos. A ver. Y aquí me estoy yo equivocando. Este es AN menos los complementos. Ahora sí. Ok. No, sí estaba bien. Perdón. Está bien esto. Lo que voy a usar es... Voy a escribir esto como... los complementos de las intersecciones de los complementos. Entonces esto es AN menos la intersección desde que K es igual a 0 hasta N menos 1 de las AK complemento. Y esto intersección con AM menos que la intersección desde que K es 0 hasta N menos 1 de las AKs. Luego esto ¿quién es?
Esto lo podemos escribir como AN intersección AM menos las otras intersecciones, ¿no? Menos un conjunto no vacío, ¿no? Entonces esto de aquí está contenido en AN intersección AN complemento. Y pues esto es vacío y ya terminamos esa parte, son ajenos. Y el 3, queremos ver que las uniones no son iguales. Entonces queremos ver que la unión de BN es igual a la unión de AN numerable, ¿no? Y bueno, vamos a ver, entonces, para acá, ¿no? Es una doble contención, cada uno de estos BNs está contenido en AN, ¿no? O sea, es AN menos una unión de cosas, Entonces, si tomamos uniones aquí, ya no voy a poner los índices de momento, esto se cumple, ¿no? Entonces, la otra contención, ¿cómo es? Pues tomamos un elemento en la unión de AN, entonces existe un AN natural, tal que X está en esa AN. Ahora, si está en AN, ajá, puede estar en alguna otra AN, ¿no? Pero digamos que este con N es el primer índice que nos encontramos que contiene esto, ¿no? Entonces, todos los anteriores no contienen a X, y eso significa que X sí está en AN menos la unión de las AKs anteriores, ¿no? Hasta N menos 1, es decir, en el BN, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Entonces está en uno de los BNs y por lo tanto X está en la unión de los BNs. Y terminamos, ¿sí? Entonces, vamos a terminar hoy, ahora sí, definiendo qué es una medida de probabilidad. Al fin, después de 3 sesiones, vamos a definir. Sea omega y f medible. Una medida de probabilidad es una función que va a tomar conjuntos en la sigma álgebra y los va a mandar al intervalo cerrado 0,1 y va a satisfacer primero que la probabilidad del total es 1, 2, que la probabilidad de cualquier
suceso de cualquier elemento de la sigma álgebra es mayor o igual que cero. Y 3, que si tenemos una colección numerable, ¿no? A lo más numerable. Ajenos 2 a 2. Entonces, la probabilidad de la unión numerable de eventos es la suma de la probabilidad de cada uno de estos, ¿no? Desde que n vale 0 hasta infinito. Estas dos propiedades son los axiomas de Kolmogórov. Y esta cosa se le llama sigma aditividad. ¿No? Entonces, en la próxima sesión vamos a ver algunos ejemplos de medidas de probabilidad y vamos a empezar a hacer, describir algunas propiedades, ¿no? Por el momento dejémoslo aquí y nos vemos en una siguiente sesión.